Buenas tardes, chicas. Buenas tardes, ya vamos a empezar con nuestra clase de hoy día. A ver, quiero ver si están conectando. Vamos a comenzar con la clase. A ver. A ver con quiénes estamos. Vamos a ir avanzando porque hoy día tenemos lo que es la elaboración de los tacos, ¿sí? A ver, vamos a esperar un ratito a que se vayan conectando para poder ya empezar porque tenemos que trabajar bastantes cositas hoy día. A ver, ¿dónde está mi nácar? A ver, ¿quién está conectada? A ver, tengo una chica aquí presente. A ver, vamos a ir viendo ya. Paulita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Hola, Paulita, ¿cómo estamos? Vamos a ir empezando porque hay que trabajar bastante hoy día. Por si acaso, ya me llegaron los cortadores de los tacos. ¿Sí? Para las chicas que necesitan o ya tienen, no sé, acá tengo los cortadores. 1, 2, 3, 4, 5, son 6 piezas. ¿Cómo está? Esto está a 19 soles y los taquitos están a 10. Estos son de acrílico, ¿ya? Ahí está. La diferencia con algunos otros cortadores, por ejemplo, que estos son míos. Estos de acá que son míos son una latita y este es más antiguo, yo lo tenía ya hace tiempo, vean que es mucho más flexible, en cambio este es más durito, ¿ven? Tiene refuerzos, ¿ya? Es lo que te comentaba Paola, ¿no? Que este de acá tiene más, el mío no tiene. Esto es, pero lo tengo hace tiempo. Ya, entonces, por si... Paola está a 19 y los taquitos están a 10 soles. Los tacos en acrílico son mucho más caros, chicas. Los tacos en acrílico, no, perdón, en... Quiero ambos. En silicona debe estar costando ahorita entre 20 a 22 soles. ¿Ya? Estos están a 10 soles. Entonces, hoy día vamos a hacer... Me estoy limpiando porque me estoy manchando con negro por todos lados. Ya, Natalie, te lo guardo. Paulita, te lo guardo. Entonces, ya vamos a ir empezando. Yo ahorita voy a indicarles un poquito. Amor, fíjate si allá tengo masa color verde en la mesa negra. Por ahí sal. Vamos a empezar. Voy a terminar, mejor dicho, color verde. Por ahí debe haber un poquito de masa de color verde. Yo vamos... Ay, voy a jalar esto un ratito para acá. No, creo que me... Ya, acá está la maqueta. A ver, quiero ver qué tanto se ve. Ya tenemos aquí la maqueta que hemos trabajado de 3 pisos. Sí, está bien, está bien. Ya, entonces, a ver, Diego, quiero que veas ahí. No, ahí sí se enfoca todo. ¿Completo? ¿O falta espacio? Más atrás, si no, jálalo más allá. Ok, ahí, listo. Ahí está bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué hijo? Habla claro, por favor. Ya, para estar paradito. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero que vean, chicas? La maqueta que les he hecho trabajar a ustedes es una maqueta así, ¿no es cierto? Tenían que trabajar ustedes 2 pisitos. Si yo quería trabajar 3 pisos, tenía que ser de esta forma, ¿ya? Esta es la técnica de bambú, que era con molde, y el de acá eran los pastitos, acá teníamos el cebra, ¿ya? Y este era el jirafa. Yo he colocado ya mi leoncito, el cual todavía estoy pintándolo, necesito... Se ve perfecto, no lo puedo porque voy a pisar. Ok, listo, ahí listo, se ve bien. Entonces, yo necesitaba pintarlo mis bigotitos de color negro. ¿Se acuerdan que les comenté que había que pintar un poquitito,
¿no? Lo que habíamos puesto ahí, que era unos fideitos, ¿ya? Entonces yo estoy pintándolo con un pincelito y un poquito, en este caso, de pisco, que es lo que yo tengo. Si ustedes tienen alcohol, lo pueden pintar con alcohol. Entonces le van a ir pasando así, de esta forma. Una primera pasada, una segunda pasada, hasta que vaya tocando ya todo color negrito, vaya quedando negrito, ¿ya? Entonces, de esta forma van a pintar los bigotes, ¿sí? ¿Ven? Con un poquito, yo prácticamente ni siquiera saco, solamente de ahí cojo, ¿ya? De aquí nomás voy cogiendo un poquito para tener mi color negro, ¿ven? Ahorita yo voy a colocar otro bigotito, porque miren que a mí me falta un bigote, se perdió uno, se rompió. Entonces, ahí, ese ve negrito, creo, ¿no? Amor, con tu mano acerca zoom para que enfoque solamente, en este caso, para que enfoques al leoncito. Ahí, despacio, ahí nomás. Vamos, enfoca, ¿se ve mejor? ¿Se ve más claro? Quiero que se enfoquen los bigotitos. Yo acá tengo otro bigotito que voy a colocar, porque el primero que había puesto se había roto. Entonces, como ya tiene un huequito, estoy introduciendo y voy a romperlo ahí. No, más arribita. Ya, ahí no hay. Quiero ver. Ya, ok, listo ahí. Entonces necesito pintar mis tres bigotitos, ya, chicas. Nuevamente con un poquito. Y voy a pintar este bigotito que se me había salido, ¿ven? Ok, ahí voy reforzando un poquito más. Entonces, ya tengo ahí mi león. ¿Qué otra cosita me faltaba a mi león? Colocarle un poquito de chapitas. Acá yo tengo un poquitito de polvo de pétalos color rosado, ¿ya? Que le he agregado maicena para bajarle la intensidad. Siempre voy a botar un poco primero en mi mano y luego voy a ir colocando un poquito, ¿no? Quizás no se va a notar tanto, porque recuérdense que el tono que tenemos acá adentro, la piel de mi leoncito es de color naranjita, un tono marrón, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras sí le va a dar unas chapitas, ¿ya? Le va a dar unas chapitas. Entonces vamos a ir poniendo un poquito. También le puedo colocar, como les mencioné, un poquito de, en este caso, podría hacerle marroncito a las cejas, ¿ya? Las cejitas marrones que ya la había pintado la vez pasada, pero la voy a remarcar un poquito más. Sí, ahí. El otro ya no puedo. ¿Qué más puedo hacerle? Acá tengo un plumón comestible. Puedo remarcar un poquito sus pestañitas, ¿ya? Recuerden que, mire, mi plumón comestible solo estoy utilizando la punta, más que utilizar en este caso como un pincel, ¿no? ¿Saben qué, chicas? Está muy alto para mí. Más la mesa que tengo, voy a retirar. Ve, acá, mi amor. Enfoca ahí. Vamos a sacar esto un poquito. ¿Ah? ¿Qué? Está afuera. Fíjate si está afuera. Entonces yo lo que voy a hacer es un poquito de sus pestañitas. ¿Está afuera? Ven, mi amor, háblale por WhatsApp, dile que estoy en clases. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a bordearle un poquito las pestañas, ¿sí? Las cejitas, ¿ya? Las pestañitas, perdón. Para que sea un león bonito. Entonces solamente son algunos toquecitos que se le va a dar. Ya no vamos a remarcar mucho. Ahorita les muestro para poder que ustedes vean. Prácticamente
solamente bordeo solamente por el filo de lo que era blanquito, ¿ya? Solamente por el finito. Entonces, así, oye, ¿dónde está su otra pata? Entonces, así ya le doy otra vista, otra visión a mi león. Ahí nomás voy a ver que se enfoque acá en la computadora. ¿Qué más voy a hacerle, chicas? Le voy a poner un piso color verde como fuera, si fuera este, un pastito, ¿ya? Para eso tenemos un poquito de masa. Quiero ver. Voy acá a amasar un poquito de color verde, así que si les ha sobrado verdecito, con verdecito. Vamos. Ahorita le ponemos la cola. Quiero colocar primero a mi león. Entonces yo voy a colocarle en esa parte amarilla que les ha quedado, vamos a colocarle un piso de como fuera pasto, ¿ya? Dieguito, contéstale, ¿ya le contestaste? Ya, debe estar diciéndote algo. Lee, mi amor, lee qué cosa dice. Quiere su molde, seguro. No. Ok. A las 5 termina. Entonces vamos a calcular. Ya no vamos a colocarle todo. Si quieren, pueden colocar todo. O sea, de eso va a depender de ustedes, ¿ya? Pero la idea es que coloquen un pastito. Más que nada como un piso para mi leoncito. Ya es más que nada un piso circular. ¿Se ve lo que estoy trabajando acá, Diego? Por favor, ayúdame. ¿Sí? ¿Se nota que lo que estoy trabajando ahí? Hijo, habla, por favor. Que no habla, no sé si se ve o no. ¿Ven? He colocado como un circulito. ¿Ya? Más que nada es un pisito para mi león. ¿Ven? Ahí, ¿ven? Acá. Entonces, cuando ya lo tenga ahí, voy a empezar a rasgarlo. Vamos a tener... Ok, listo. Te cuento que estoy con mis propios datos, a ver si así me funciona. El otro día hice la clase, otra clase así, me funcionó. Van a tener este de acá tipo conchita. Le agregan un poquito ustedes de... le van a agregar un poquito de manteca para ir jalando, ¿ya? O sea, si se llega a notar, ¿verdad? Yo estoy acá y voy jalando, miren, todo alrededor para ir pegando acá. Para crearle como si fuera una textura de pasto. Jalo, jalo, jalo. Si puedo voltear hasta acá, perfecto. Y entonces voy girando aquí y sigo rasgando. Van a ir rasgando, rasgando todo el pisito, ¿ok? Van a ir rasgándolo. Porque recuerden que estamos haciendo una torta safari, entonces tiene que mostrarse que está en la selva. Van a ver mi trampa ahí que atrás no he decorado. Entonces, ahí ven, a la hora que yo hago esto, jalo como si fueran pastitos. ¿Ya? Ahí hacia atrás, jalo un poquito. Como yo estoy colocando una masa fresca, no le he pegado, ¿no? Pero a la hora que estoy jalando así, se va a ir pegando, ¿ya? Esta parte que me está sobrando, lo voy a cortar. Y lo corto. Esa música es bonita. Entonces, ahí ya le he creado una textura de pasto, ¿no es cierto? Si ustedes ya han estado avanzando su trabajo, que todavía tienen tiempo, chicas, con paciencia, trabájenlo, yo sé que es bastante. Pueden todavía ir alistando sus muñequitos. No, todavía me lo pueden presentar con el último proyecto, ¿ya? Pero lo que quiero es que vayan ustedes avanzando. Yo con esto ya estoy terminando para que ustedes ya me lo presenten después, ¿sí? Lo hemos hecho por partes.
Entonces vean que le he creado pura textura, o sea, solamente con esto, ¿se dan cuenta? Con esto de acá voy jalando, jalando, jalando y voy creándole una textura a mi, a mi pisito de acá. Entonces ya ahí, yo puedo recién colocar a mi león, ya, él voy a colocar acá atrás, en este caso lo puedo colocar, si no me alcanza mucho espacio, medio inclinado para que se logre ver el arbolito. Esta es la patita de mi león que iba acá, que se ha despegado. Ahora, ahí tendríamos que haberle colocado la colita, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les mencioné que tenía que tener su colita, ya, que se iba a realizar recién, ¿no es cierto? Entonces, con la masita que les ha quedado, vamos a hacer una colita. Este es color piel. Estoy buscando mi masa que me ha quedado, porque sí me llegó a quedar. ¿Dónde está mi masita que ha quedado del león? Bueno, la cosa es que con la masa que me haya sobrado, que yo ya no tengo para... No sé dónde está la masita. ¿Dónde, gracias? Por ahí no ves un tupper con masita, mi amor, tono león. Este es piel, este de acá no es. Esto no es. Ya, entonces vamos a hacer con un poquito de masa. Le vamos a ir creando la colita, ya chicas. Yo ahorita no tengo esta masita que me había quedado. Vamos a hacer con un poquito de acá. Vas a poder ver desde ahí, hijo. Está muy... Ya, hace cuenta. Por ahí debo tener mi masita. ¿Dónde voy a crear mi masita? Vamos a hacer la cola con un poquito de masa. La cola va a ir de atrás hacia adelante. Ustedes pueden hacer que descanse o en el piso de la torta o pueden hacerlo descansar en la piernita. ¿Ya? Acá vamos a amasar un poquito. Bueno, ahí estoy tratando de llegar al tono que tenía ahí. Vamos, una nadita de marrón. ¿Se acuerdan que tenía un puntito de marrón? Entonces al naranja le he echado un poquito de marrón. ¿Ya? Y la punta va a tener un pacabellito, ¿no es cierto? De color naranja. Ahí. Vamos a ir dando... Y voy a, más o menos debo de tener acá un promedio, a ver. Gramitos es lo que tengo, ¿ya? 11 gramos. Vamos a hacer un churrito largo. A la puntita le van a colocar ustedes una masita de color naranja para que se simule el cabellito. Ya, como voy a amasar este que tengo acá. Se ve. Tengo que estar viendo si se ve o no se ve, chicas, ahí en la pantalla. Porque estoy transmitiendo ahora al revés con mi cámara, mirando para el otro lado. Entonces, cuando yo tenga acá mi masita color naranja, van a amasar esa masita y van a empezar a unir en la puntita de lo que yo ya tengo en mi churrito. Espérenme. Ahorita estoy amasando este poquito de naranjita. Ahorita te digo, ya, lo que pasa es que tienes que medir más o menos de la parte central de atrás hacia adelante, ¿no? Porque la idea es que la cola del león se luzca hacia adelante. Entonces, desde ahí atrás vas a empezar a hacerlo. Ahí, vamos a estirar un poquito. Pasa que se me ha secado la masita que tenía ya acá.
como está el enfoque, se ve muy bien. Ok, ya ahí lo dejo. Entonces vamos a trabajar aquí. Yo tengo que medir de atrás hacia adelante. Cojo el centro, ¿ve? Y más o menos que me caiga hasta por acá. Voy a ver cuánto tiene. Quiero, déjame trabajar esta puntita que es el que viene a hacer la... No se ve la tortita, dice mi hijo. Voltea un poquito. Ya, esta puntita la van a unir con esta de acá. Vamos a unirlo. Trabajan algo así, como un churrito. Y esta punta lo unen. Ya lo van a unir. Ahí se me rompió ya. Lo que intento decirles es esto, ya que se una esto con esto. Y en la parte de ahí, ustedes van a empezar a trabajar los pelos de león. Van a hacer cortes, cortes, cortes. Ahorita les muestro, ¿sí? Porque mi masa está muy dura ya. Ven, así. Como un pelaje, ¿no es cierto? Entonces... Para saber más o menos cuánto es el largo, tengo con todo y cola, más o menos son 15 centímetros, ¿ya? Con todo y la punta de la colita. Entonces, esto de acá, yo voy a agarrar mi gomita y voy a pegar en la parte de acá atrás. Atrás, donde está más o menos el centro, viene y la colita puede descansar. Ahorita lo volteo. Y mi colita puede descansar ya en la piernita de león. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Entonces puedo hacerlo descansar ahí, si quiero jalarlo un poquito más para que se vea. Pero con que descanse encima de la piernita, suficiente. A ver cómo se ve. ¿Está bien? Ya, así. Ya, chicas, acá del medio pegan y jalan hacia adelante. Una vez que yo ya lo tenga así, él es mi personaje principal, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar un letrero. Recuérdense que trabajamos una textura de madera. Puedo poner yo un corte de maderita de color marrón. Trabajo con la textura, o si no, lo hago yo misma. Lo dejo secar, le pego con un palito y puede ir acá el nombre del niño. Puede ir acá el nombre del niño, hago un letrero marrón. Creo que no tengo ahorita ese cortador, a ver dónde está. La textura de madera. No lo tengo acá ahorita. Pero se recuerdan que era así como estos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que era como estos? Una textura de madera. Ya, hago, estiro marrón, pongo la textura, corto y pego acá adelante. Si lo que quiero es dar un nombre a un niño, puedo ponerle acá el nombre, zoológico, qué sé yo, pues Diego 5 años, Diego 7 años. Puedo hacer un cartel aquí, de repente un cartelito chiquito, feliz cumpleaños, el nombre acá. O sea, eso ya es más que nada creatividad de ustedes, ¿sí, chicas? Yo lo que había preparado, ¿se acuerdan que les comenté que tenía estos cortadores de animalitos? Entonces yo he hecho acá trabajé un elefante y trabajé una jirafita. Son prácticos. Puedo colocar aquí. Son chiquitos. ¿Ya? Si quiero trabajar algo más grande, lo tendría que elaborar ya modelado a mano. Acá tengo, por ejemplo, mi amor, pásame una gomita. Ya hay un frasquito que es una gomita. Ya, acá tengo, por ejemplo, una jirafita. Puedo colocar mi jirafa ahí. Sí. Estas de acá vienen por piezas y se unen, ¿sí? Entonces, me ayuda, me facilita el trabajar. Por ejemplo, si yo quiero presentar con más muñequitos,
yo puedo ubicar si quiero a la hora que, antes de que seque, la posición de los pies. Yo solamente lo he dejado así abiertito, ¿no? A ver, ahí se ve bien, ahí está, creo. Esa sería la presentación. Puedo colocarle, si quiero, más plantitas, hojitas. En la mesa también hay unos moldes de hojitas, mi amor, rosaditos. Ahí están, de acá lo estoy viendo. ¿Ya? O sea, ya está en ustedes darle a creatividad, ¿no? La idea es que ustedes traten de llenar, porque si voy a trabajar de esta manera, si voy a trabajar de esa manera mis maquetas, miren que yo he tirado todo hacia atrás para tener el espacio de poder llenar, ¿ya? Entonces ustedes tendrían que, o también pueden trabajar, por ejemplo, solamente las caras de los muñequitos. Sí, la cara de un elefante saliendo por acá y le tapo con hojitas, la cara de una jirafita de repente. Hay cortadores también así solamente de rostros. Yo ahorita no tengo, sinceramente, si no, lo hubiera presentado. Ya, entonces puedo trabajar más hojitas. La idea es que tengo que tratar de hacer que sea todo una torta safari. Ya, para que ustedes puedan ponerlo en la maquetita. Ya el bambú de por sí, trabajándolo, ya queda lindo, ¿no es cierto? Porque el bambú tiene bastante textura y eso hace ya un cambio diferente, da un cambio radical. Miren, por ejemplo, acá tengo hojitas. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con estas hojitas? Le voy a ir pegando donde esté el árbol. ¿Ven? Donde está mi arbolito, voy a ir pegando algunas hojitas más, para que se siga viendo selva, porque cuando uno va a la selva se sobreentiende que todo es verde. Lo que más tiene son hojas por todos lados. Entonces, eso es lo que voy a tratar de llenar. ¿Ya? Bonito, trabajo con tranquilidad. Tienen tiempo de sobra, chicas. De sobra, porque cuando acá era presencial, las chicas tenían que hacerlo acá en el taller, o si no, tenían que llevárselo. Pero ustedes tienen el tiempo suficiente, casi 2 semanas, para trabajar un proyecto. Entonces vamos llenando un poquito más de hojitas y voy llenando mis hojitas, mira. Ahí ven, voy llenando mis hojitas. Acá puedo poner en este lado, puedo poner en este lado, para que ustedes vayan terminando la maqueta. Hay chicas que me han puesto un monito colgando. O sea, hay chicas que de verdad que han hecho cosas chiquitititas y la han ido colocando, ¿no? La han ido colocando ahí en las maquetas. Cuando van a trabajar sus moldecitos, colóquenle un poquito de manteca, ¿ya? Para que pegue ahí, si no, estamos que se sale cada rato. Entonces, eso sería la torta safari. Quiero ver un poquito más de creatividad de ustedes, por favor, porque les estoy dando tipsitos, qué otras cosas pueden colocar, letreritos, cartel. El que yo tenía antes, el mío decía zoológico, ya, puse un cartel abajo de madera. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, al lado de aquí, ir colocando más hojitas, ¿sí? Esto ya está en que ustedes puedan presentarlo. Creo que él está mirando a otro lado en vez de mirar hacia ahí. Entonces, así es como se tenía que haber trabajado, por favor. Recuerden tratar de llenar estos espacios un poquito más, ¿ya? Para que ustedes puedan tener una buena presentación. ¿De chicas? Eso sería nuestro proyecto, en este caso, de Safari, ¿ok? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? En este caso que estamos solamente con Paola. Vamos, Paola, aprovecha, pregunta. ¿Ya? Yo, por ejemplo, cuando hago una maqueta, les comento, yo no lo pego, ¿sí? Yo lo separo por piezas porque así puedo transportarlo. Pueden ustedes preparar varias de una buena maqueta, chicas, y alquilarlas, ¿no? Podrían también hacer eso, alquilar sus maquetas. Recuerden que la gente a veces hoy en día lo que quiere son cosas, maquetas ya preparadas, porque su costo es un poquito menor. Ya, entonces podrían aprovechar así, hagan algo muy bonito, bien prolijo, bien preparado,
Y lo pueden alquilar, no va a ser una inversión en vano. Entonces pueden alquilarlo, ¿qué? Pues 120 soles, la maqueta, por el muñeco sobre todo, ¿no? Puedo alquilarlo, si hago dos, tres muñecos más, hasta un poquito más. Pero ya con que ustedes lo alquilen hasta 100 soles, ya están ganando. ¿El cómo está todo amarrado si lo coloca el bambú? Sí, lo puedes colocar al bambú, le vas dando en este caso profundidad, ¿ya? Con una brochita vas dándole profundidad aquí. Yo, por ejemplo, como tengo este de acá, plumoncito, en cada, acá le voy colocando una así, de esta forma. Por eso les decía a ustedes, si yo no tengo polvo de pétalos, lo que podían hacer también era con un pincelito y tener el gel marrón, lo diluyen con un poquito de alcohol o pisco y van pintando esas partes que son, que tiene como huellitas, ¿no es cierto? Sus, de la, del bambú. Entonces le vamos dando más realismo. Lo que se está haciendo es darle más realismo a mi trabajo, ¿ya? Pues lo que yo le pongo un poquito de marrón acá, ¿no? Así. Ya, podemos darle eso, podemos, por ejemplo, si hay polvo de pétalos verde sombreado por partes, o sea, ya eso de ahí, el polvo de pétalos hoy en día se utiliza bastante en todo lo que son sombras, para darle profundidad. ¿Ven? Miren. Solamente con un plumoncito nada más. Si no tengo un plumón, pues un me consigo un, ¿cómo se llama? Un pincelito. Ya, para que ustedes puedan trabajar. Entonces, yo creo que ya les he presentado cómo tiene que ser para que ustedes puedan trabajarlo y hacerlo igual de bonito. ¿Sí, chicas? ¿Qué otro mole de animal tiene Miss a la venta? A ver, lo que tengo a la venta son el monito, el elefante y la jirafa. Así, el león ya no, pues porque el león ya lo tienen ustedes hecho. Pero como les decía a ustedes, estos animalitos son bonitos, miren. O sea, no quedan mal, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Yo lo he trabajado, este también viene en esta posición abierto. Yo lo que he hecho es dejarlo boca arriba, le pongo dos palitos de diente acá, para que me ayude a secar. Entonces me ayuda a secar y lo coloco. Les comentaba para los cupcakes.